No me vuelvo a subir aquí. No vuelvo. Ich doch die schöne Aussicht. Schau, jetzt kommt die Stage. Hola a todos. Bueno, ya llegamos, subimos la Rolling Coaster, la montañita rusa, y solamente pueden subir 24 personas, así que por favor, la reservación, así por favor, la reservación la puedes hacer online o también en el centro de turismo, ahí yo les pasaría la información, pero lo mejor, les dejo la página en internet donde pueden comprar los boletos. 24 lugares nada más, por horarios, así que sí, con un día de anticipación. Ya llegamos y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay posibilidades, podemos caminar una hora y media, alrededor casi dos horas. Hay otra ruta donde podremos hacer, pero no creo hacerla completo porque vean cómo es. Es una, ahí tendríamos que caminar así con veredas de ese tamañito y pues no voy a ir. Entonces acompáñenos, vamos a ver qué hacemos, vamos a darle la vuelta. Y entonces decidimos darle la vuelta, que nos tomaba dos horas, pero en cuanto ya no pudiéramos, porque les decía esas veredas, pues nos íbamos a regresar. Les había comentado, pues llegamos hasta ahí porque después se pusieron muy gruesas las cosas y armamos el lunch ahí. Además que mis hijos ya tenían muchísima hambre, muy puntuales, a las 12 empezamos a comer. Un helado, sí. Allá hay, mira, en el tope de la montaña hay helado. La montaña hay helado. Un Schnee, ¿verdad? Dos. Schnee, ¿verdad? A ver, Lu. Están ricos los dulces. Sí, aquí hay adentro muchas. Sí, por eso. Son dulces de Halloween para la época. Sí, porque Lu como... hay corazones, hay ojos, hay dientes. Hay los dientes, mames, hay un diente. Yo no sé por qué aquí está el diente y hay. Yo no sé por qué, pues porque lo agarraste. ¿No? El dedo, el sol, el ojos, ¡pum! y qué bonito es todo aquí el lago. Y todo. Es como un mar, pero es un lago. Es una presa. Ñañas. Con mamá. Como niña para. Bueno, todavía nos falta regresar. Miren ahí. Toda esa parte que yo ahí señalo. Caminando, ahí hay gente.
La verdad que el camino sí se me hizo un poco... Ya al final me puse nerviosa porque... digamos que un tropezón, ya valiste. Sí está empinado. Entonces Oliver se iba con Lu en los hombros. Y ahora ya vamos a regresar. Ya terminamos de hacer el lunch. Trajimos sándwiches, no hay nada. El puesto de las quesadillas no está. Trajimos sándwiches, un quesito, trajimos nueces, manzanas, energía, ¿no? Dulces. Y ahora vamos a regresar. Dulces. Y ellos pues, felices, ¿no? La verdad que estar así en un lugar es relajarse y no pensar en nada. Se ve muy ahí como muy peligroso, pero no es tanto. Si hay un buen espacio para caminar. Pero se tiene que hacer concentrado. Concentración, concentrado. Y aquí vamos. Sí. Agua. ¿I help you? Allá está ya tú caminas. Ya, Lu, ¿te cansaste? Ahorita hacemos una pausa. Porque papá también. ¿Vas? ¿Ah, Beto? Y es así como terminamos nuestro recorrido. Y bueno, sí me puse nerviosona porque como les decía, bueno... Si te puedes pegar muy fuerte, si te llegas a caer, y pues eso no quería que pasara. Y tuvimos que esperar 2 horas para regresar en la montañita rusa, porque hay por horario, y a matar el tiempo aquí. Mira, este así yo, y... pero con este no lo puedes tirar porque ese no es un juguete, ¿verdad? Este mamás es... lo puedo colgar en un lado o no sé qué hacer, pero... pero sí es bonito. ¿Tú lo cortaste con la navaja? Sí, lo corté aquí y ahora ya se pa- ahora ya es una los ella y ya no sé qué hacer con esta, pero sí lo voy a poder hacer algo. Esos reels vamos a tomar desde acá. Esperando, pero somos los primeros. Despacito. Sí, pero ahí empiezan todos y después de la bajadita. Yo, mujeres tampoco no les damos.
Se me olvidó comentarles que este funicular fue hecho para poder subir todos los materiales y construir la presa en donde estábamos. Esto en 1926. Y bueno, yo le llamo Montaña Rosa. Gracias a todos por sus suscripciones. Muchas gracias. Qué maravilla de lugar.